primer lugar, quisiera rendir mi homenaje a Pedro Wilca. Cuando entré al salón, primera vez que vengo a este local, y vi la foto de Pedro Wilca, la verdad que me emocioné. Yo tuve el honor de conocerlo en el CADE 92, subimos al mismo bus en camino a la conferencia, y ahí lo pude conocer y intercambiar algunas palabras, y luego escuché un brillante discurso que fue muy aplaudido en el CADE, y eso fue pues a pocos días antes de su terrible desenlace. Así que mi homenaje a Pedro Wilca, que fue un gran dirigente y un honor de esta federación. Yo represento a los empresarios de la construcción, a Capeco, y decir que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. En primer lugar, creo que compartimos una historia común. Esta federación cumple 50 años, Capeco acaba de cumplir 50 años, COSAPI, que es la empresa que he venido trabajando, cumple el próximo año 50 años. Así que juntos hemos vivido estas décadas y hemos sufrido las épocas de recesión, donde no había trabajo, las épocas de inflación, las épocas de terrorismo. Tenemos ambos nuestros mártires, no solamente en los trabajadores, sino también en los ingenieros que trabajaron en Ayacucho y en muchas zonas remotas. Y juntos hemos sufrido la historia del Perú, las épocas malas y las buenas. Lo otro que compartimos, además de la historia, es la preocupación por darle a los trabajadores de construcción civil los mejores estándares en cuanto al cuidado de la salud y la seguridad. No hay nada peor que pueda ocurrir en una obra que un accidente, y el compromiso de Capeco y los socios de Capeco por tener obras con cero accidentes es total. Yo quisiera decirles que en Cajamarquilla, no sé si hay aquí trabajadores de Cajamarquilla, pero es una de las obras más grandes de Lima, hemos cumplido 5 millones de horas hombres sin accidentes de un solo día de pérdida de tiempo. Eso equivale a 2.000 personas trabajando durante un año completo sin perder un día de trabajo por un accidente. Lo otro que nos une es el rechazo a la violencia y al chantaje de pseudo sindicatos, de mafias que han aparecido recientemente en muchas obras. Capeco apoya a la federación porque sabemos del compromiso de ustedes y del rechazo que ambos tenemos. Y esto es un costo tremendo para las empresas constructoras. Ha habido muchos muertos por balaceras. Realmente yo lo he vivido en la obra de Plaza del Norte, donde nos atacaban desde afuera a balazos. Y una cosa terrible, donde se expuso, murió un trabajador inocente, un pobre joven, hijo, me dijeron, de un gran dirigente de esta federación. Una tragedia inaceptable, y en Capeco estamos comprometidos con relanzar el Plan Ladrillo. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con el nuevo ministro que nos está apoyando muchísimo, para detener de una vez por todas esta violencia que a nadie ayuda, más que a unos cuantos que dirigen esto, y realmente queremos pues su colaboración en esto. Yo quisiera terminar diciendo que yo he trabajado 25 años en la construcción, he visitado muchísimas obras a todo lo largo del Perú, también hemos trabajado en Chile, hemos trabajado en Panamá, en Venezuela, en Argelia llevamos a 300 peruanos en los años 80 cuando se acabó el trabajo del Perú. Y el trabajador de construcción civil peruano es el mejor. Yo he visto realmente a los trabajadores peruanos que hemos llevado de COSAPI a Chile, a todos estos países, y la calidad del trabajo, ese sentido de buen trabajo, de empeño, es extraordinario. Yo quiero pues rendirle homenaje a todos ustedes por su dedicación, por su talento, por su esfuerzo. Y estamos muy orgullosos del trabajador de construcción civil en el Perú. Es un producto, es un de primera. Realmente la gente que tenemos en el Perú en esta industria es excelente. Y ahí están las obras, que es el mejor testimonio del trabajo de ustedes. Muchas felicitaciones y muchas gracias por invitarme.